se puede, Ismael, estimados hermanos, han presenciar el ingreso de nuestro hermano Francisco Mesías Piló, acompañado por su querida madre Lucía Piló. De esta manera han ingresar a la casa del Señor, ante el altar del Señor, para venir a contraer el acto de matrimonio. La gloria sea para que haya ingreso también a la novia. Han suplicar un fondo para el ingreso de nuestra hermana Olga Om. Han presenciar el ingreso entonces de nuestra hermana Olga, acompañado por las damiselas Yasmín Om, portadora de la canasta de las flores, Angeli y Andy Om, portadores de los cojines, también acompañado por su querido padre Ricoberto Om. De esta manera entonces nuestro hermano Rigoberto tiene el privilegio de entregar a su hija Olga Om a nuestro hermano Francisco. Gracias a Dios, mi hermano Francisco y Olga, todos sus pensamientos, todos sus deseos, Dios han cumplido. Y a también a sus queridos padres, hasta el día de hoy, es que van a acompañar. Gracias a Dios, hoy es el momento más esencial. Krishna han tener ese pacto, primeramente con Dios y entre ustedes mismos. Isco ante la presencia del Supremo Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ante sus queridos padres, ante todos los testigos presentes. Quiero que Krishna han juramentar, ese es el pacto que ni han tener ante Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Na van prometer, na han recibir mi hermana Olga como único y legítimo a su esposa. Amén. Gloria a Dios. Mi hermana Olga, na han prometer ante Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, así como todos los congregación y a tus queridos padres y como pastor, na van prometer ante Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, na han recibir mi hermano Francisco como único y legítimo a su esposo, mi hermana. Amén. Sin antes, mi hermano Rigo, esposa, ni han autorizar Riesch, ni culé el cual Olga, Rique, Francisco. De esta manera también Tatnan, ni han autorizar Nicolé tica Jorge Francisco Rique Olga Kirinan Tata Kirini han autorizar. Muy bien. Día medio paso y ni han estrechar la mano derecho. Gloria al nombre del Señor. Mi hermano Francisco, Shapapón el momento ni han tener ese pacto Rique era su esposa. Na han juramentar y na han recibir regular y na han repetir las palabras que dien mi Jehová.
Yo, Francisco, hoy te recibo como único y legítimo esposa. Amén. Yo, Olga. Hoy te recibo. Como único y legítimo esposo. Amén. Muy bien. De esta forma, les invito a ponerse de rodillas delante de Dios, también los papás. Dios te va a bendecir. Iglesia, inclina sus rostros. Bien, hermanos y amigos, como siervo de Dios, ministro del Evangelio, lo declaro de un hombre y una mujer. La Biblia dice que lo que Dios junto, nadie le separa el hombre. Lo declaro solemnemente, unidos en el santo lazo de matrimonio, Francisco y Olga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Demos un aplauso al Señor. Gracias, hermano. También han presenciar este acto muy hermoso para la gloria de nuestro buen Dios. Hermano Francisco, Shabbapón, el privilegio que no han descubierto. Que estoy pensando en ti. Demos otro aplauso, iglesia. Esta es la voluntad de Dios. Idioma de los corazones. Gracias le damos a Dios. Del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor. Se rompe.